Hermano, como decía mis hermanos, nosotros no sabemos si es la última vez que vengamos. Sí, pero está, hermano, no, pero como esa es nuestra mente. Pero el Dios de Dios es eso que manda. Si el Señor quiere, volveremos. Si el Señor quiere, volveremos. Así es. Si no quiere, no vamos a volver. Sí, pero le agradecemos la bondad. Sí. Yo le pedí a mi hermano Francisco con mi hermana. Dios te bendiga. A ver, me equivoco, hermano. A ver, creo que este hermano es un miembro nuestro, pero digo, ¿no? ¿Dónde ya, verdad? Como el reino celestial. A nuestro hermano lo tomamos, hermano, como gente extraña. Digo, hermano, vamos con nuestros hermanos. Yo siempre le llaman, hermano. Dios bendiga a nuestros hermanos que tienen esa bondad, hermano. Sí, Dios me bendiga. Yo bendiga a ustedes que nos invitan. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hombre. Mira, hermano, han pasado, ¿qué le digo, hermano? Unos 48 horas aquí en la pregunta. Se ha sentido, hermano. Donde las personas del Señor se han movido a su mano. Sí, hermano, fíjate que a veces un hermano no quiere decir nada y está callado. Sí. Pero cuando la presencia del Señor, hermano, llega, uno como que no quiere detenerse. Sí. Sí. Y hermano, desde lo más frágil, se cumple la palabra. Desde lo más frágil, todo lo que le pide. Uno grita aleluya, uno grita gloria a Dios. Y alaba el nombre del Señor. Sí. Sí. Y por eso este salmo dice que todo lo que le pide. Aleluya. Amén. ¿Y sabes qué quiere decir aleluya? Alabado. Gloria a Dios. Entonces, hermano, todo lo que respire, alaba Jehová. Aleluya. Quiero decirle a mi hermano que gracias, hermano, por sí. Por la atención que han tenido. Estamos agradecidos. Sí, hombre. Yo quiero decirle que uno hace lo que está al alcance de nosotros. Amén, hermano. Y que nosotros aquí, hermano, siempre le hemos dicho a nuestro hermano Eduardo, ¿verdad? No venimos con el sentimiento de que ojalá me den una cama de agua. No, no, no. Decimos, hermano, si los hermanos nos ofrecen una cama, bueno, si nos ofrecen el pie, ¿verdad? Sí. Si nos pican los zancudos, gloria a Dios, si no nos pican, a la baja. Pero no venimos con eso, si gana. Sí, no. ¿Verdad? Venimos con el deseo de la baja. Y cada hermano por el triunfo que Dios ha hecho, los admiramos. Dios bendiga a la joven externa. Dios le bendiga. Y yo le voy a decir algo. No está muy lejos del hermano que Gustavo y los otros muchachos llegan. Dios permita. Nosotros tenemos una gran, hermano, necesidad de que nuestros hijos lleguen. Amén. No, hermano, nosotros no deseamos que se pierdan. Pero nuestra amistad con Dios es la que va a permitir eso. Y nos queremos. Amén. Porque, hermano, si nosotros no somos. No somos ejemplo para ellos. Nosotros vamos a ser un problema para ellos. Porque nos podemos condenar nosotros y también ellos. Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios bendiga a la iglesia, señora. Dios bendiga a mi hermano Salomón, hermano. Como le digo a los hermanos, le digo a la hermana. Si uno puede oír a la hermana Salomón, hermano, con un poco de paz que tira, hermano. Sí, yo veo. Ahí yo, Dios mío, yo creo que tiene que. Hermano Martincito, yo digo, bueno, que cada palabra que habla, hermano. Me entra por aquí, me salta por aquí, me llena por todos lados. Dios bendiga a la hermana Salomón. Sí, sí, hombre. Claro que, porque decir que la hermana es algo solo porque habla a veces, no te habla. No, hermano, no. También. Sí, hermano. Bueno, palabras, hermano, de amor, del hermano Salomón. Palabras. Las palabras de amor, del hermano Salomón. Sí. Cada uno tiene su gracia parte de Dios. Cada uno tiene su gracia. La forma de expresar el amor. Bendito sea Dios, hermano. Así que, hermanos, fíjense que allá en el mural, hermano, dentro del hermano Salomón, no sé cómo se llama. Bueno, Salomón, ahí Nueve Edén, ahí. Nueve Edén, hermano. Estando ahí, hermanos, en la mañana, nos cae una llamada, hermano, de un hermanito que está en las tangas. Tiene una gran necesidad, y un hermano que es bien amigo de nosotros, hermano. El hermano Chema. Hermano nos comunicaba de que le están cayendo unas calenturas que él siente que se puede morir y que le ha llegado ese mal, hermano. Sí. Pero usted cree que el Señor puede llegar a ser. Sí, amén. Reciba, mi hermano Chema. Hasta donde Dios quiere que llegue, él llega. Mi hermano pedía que oráramos por él. Sí. Y me decía, nos tiene una llamadita, yo no la pude pasar, hermano, pero a mi hermano Samuelito le cayó el mensaje. Y él pedía lo que hermano tiene necesidad. Gloria. Y nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro. Sí, amén. Nosotros, hermanos, creemos que Dios mira a Dios. Sí, Dios bendiga al hermano Eduardo y al hermano Uray. Sí, Dios bendiga, hermano. Y a todos.
Mire, lo que decía mi hermano Eliseo con la visión que tiene, eso es verdad, hermano. Aquí hemos visto que Dios llenó los caminos. No ha llenado. Ahora depende de nosotros, hermanos, si lo vaciamos. Cierto. O mantenerlo. O lo mantenemos, hermanos, lleno. Porque no debe de ser la ocasión, hermano, que nos permita sentir a la gente. Es el descuido. No, de nosotros no, relativamente tenemos que ir luchando. Que se mantenga. ¿Verdad? Para mantener el corazón y lleno de la presencia del Señor. Y no de la presencia de los hermanos, de la presencia del Señor. Sí, Dios. Gloria divina. Así que, bendito sea el Señor por el tiempo que nos ha regalado. Sí, amén. Le agradecemos a mis hermanos. Sí, amén. Que con gran esfuerzo, hermano, fíjate que están niños, hermano, a pesar de que no son cristianos, mi hermano. Ellos allá andan ayudando a nuestros hermanos. Sí, pero eso, hermano, va a cambiar. Dios va a llenar esta casa. Amén. Dios se va a conectar. Así que yo quiero pedirles en el nombre del Señor, hermano, que desde aquí, hermano, desde Guatemala, en el lugar de tenedores, mire, se cree que de aquí, hermano, allá a las trancas, hay como unos 800 kilómetros. Tal vez se tarde mucho, señor, la llegada. No. Omnisciente, presente. El Señor que nosotros predicamos está aquí, está allá. Sí. Y si le pedimos misericordia para mi hermano Chema, él hará un milagro. Amén. ¿O cree usted que no puede declararlo? Sí. Puede, Dios. Lo declaramos, hermano. Sí. Así que en esta hora le vamos a rendir gracias al Todopoderoso. Amén. No sé si después va a haber alguna alabanza de despedida. Sí. De último, entonces, hermano, hoy vamos a doblegar a rodillas, hermanos, a entregar este momento y en esta oración, hermanos, le pedimos la sanidad para mi hermano Chema. En el nombre de Jesús.